Que la neta, pues veo que rola que sacas, rola que se va a grabar. Sí, güey. El segundo lo he escuchado, creo, ¿no? Pero ya tenemos un putero de música para todo este año, ¿no? Sí, tenemos diseños como de un ángel llorando, güey. Puede ser un ángel. Pues hacemos las dos propuestas, la pura cara, una con las alas, y vemos cómo se ve. Con Bad, ¿no? Es el que sigue. Estos son diamantes azules, güey. Está bien, perro, güey. A ver, está bien, pasa de verga, loco. Pero, o sea, ahí estoy. ¿Tú eres de Guanajuato? Sí. Arre, ¿y cómo fue que la música? Pues me fui hasta Los Ángeles y luego terminé ahí, pues por ahí. Todo mi equipo, pues, está ahí. ¿Fuiste a calarle suerte a Los Ángeles? Sí, man. Y ya de ahí. Ahí pegué el chicle, ahí me quedé unos 2 años y luego ya me vine para acá. ¿No? ¿Se te hizo viral la rola? ¿Te subiste a YouTube? Ay, sí, man. Pero, o sea, me quedo acá, güey, porque pues me gusta México, pues no me gusta. Está más a gusto, güey, la neta. ¿Y desde un inicio con coche? ¿Desde los inicios juntos? Desde Los Ángeles. ¿Cuánto ya está? Han pasado 84 años. ¿Y este año ya todo saturado en fechas, güey? Sí, ya está todo apartado. Ya. Me estamos apartando y pues también están saliendo fechas en el otro lado, nuevas, sí. Festivales, sí. ¿Ya arrancaron la gira otra vez acá en México? Sí, ya. Sí, pues este fin fue el primer. Ya, el primer fin de tour de México. Aquí regresa hasta mayo, ¿verdad? A mayo con Oscar y... Gavito y... Gavito, ¿eh? Y Remy. Sí, eso va a estar bien perro, güey. Con tiempo del año. La neta sí va a estar muy perro, sí. Ahí tenemos algo pendiente ahí con Gavito. Con Gavito y con Maidón para ese día. A ver si también armamos algo, si se puede. Y aprovechar. Con Junior ahí para los tres. Sí. Con Remy, la neta, pues no, casi no tengo... Sí. Me quedé atorado en el elevador con él, pero no le hablo. Un despunte bien cabrón, ¿no? Sí. O sea, soy un perro porque la gente pues veo que rola que saca, rola que... Que se va a grabar, güey. Sí, güey. Tenemos un putero de rolitos. La de, o sea, la de fin de semana con... Con el Maidón, fue, ¿no? Timo. Qué perro estuvo, güey. Arrancó sabroso. Se fue. Te compré las flores más bonitas en el antro. Sí, David, en putiza subió, machín. Sí, man. Tío, porque yo pongo los playlists diarios, güey, nomás así lo que hay en Spotify, lo más sonado. Y, pues la nueva generación, ¿no? Junior, Gavito, Peso, Nata, están en lo top. Estamos prendidos. El segundo lo he escuchado, creo, ¿no? Sí, güey, en México. Es que el Bad Bunny tiene el uno. No, es que el Bad Bunny... Se pasa de verga, ¿no? Se pasa de verga. No da chance de estar un rato ahí, güey. Realmente eres el rey de reyes. Excelente. Ah, güey, el pinche vato se tira bien machina la güey. Me ha tocado, pues, cuando saco álbum, así que estoy ahí un rato, pues, pero en uno, pues, pero estar en uno. Así, escuché. Pero, güey, ese güey está muy cabrón, güey. Sí, yo otro día vi un estudio del güey. Todas sus canciones estaban en el top 50, pero las de su último disco estaban dentro del top 15, güey. O sea, no mal lugar, güey. Duraron 6 meses y te dices, chinga tu madre, güey. Deja una, güey. O sea, no me acuerdo cuando vino aquí a Calle 2, güey. Mames, valía 1,000 pesos el boleto en la VIP. No entró casi gente, ¿no? No, pues aquí en Calle 2. No, se fue. Hace 10 años, güey. Como. Ah, no, 18, güey. Vino aquí a Guadalajara, a México. Ah, pero, güey, tenía tres. ¿Qué tendría no, de estos? Pegando, unos... Tenía 2, 3 de chambea y eso. Pero todavía no. Pero pues no lo mandaba. Y metió unas 2,000 personas, güey, máximo. Ya esta última vez que vi que vino a Ciudad de México, así quería ir y nada. Y dije, verga, güey, está. Ya ni había boletos. Ya ni había boletos. La puta fila era de 800,000 personas en espera, güey. Bueno, 329. Soy el 329 en la fila y no lo olviden. Ahí está el dueto Junior con Bad Bunny. Con Bad no, es el que sigue. Ya de ahí no se baja del primer lugar. Esperemos.
¿Qué otro colobo viene? ¿Qué viene, güey? Es que tenemos un putra de música. ¿Sí? Viene con la firme, ¿no? Con firme, ándale, ese es el más perro ahorita. Sí, hicimos una rolita ahí romanticona. Codiciado. Con codiciado también. Con codiciado. Un poco de loco. Y la acaba de sacar con Gavito, esa también se va a ir bien cabrón. A la de amor, ¿no? Simón. ¿Con quién te falta una colaboración, güey? ¿Con quién quieres tocar? Los... O una que fuera tu sueño, güey, que dijeras. Me faltan varios, güey. Varias personas me faltan que pues de morro y los escuchaba, pues. ¿No? O porque también, o sea, aparte de que los que me gusta, güey, también estoy como que cumpliendo mis sueños, pues, de cuando yo escuchaba, pues lo hago, ándale, exacto. Pero pues algo bien, ahí le andamos echando ganas. Pero ya tenemos un putero de música. Ya tenemos fácil para todo este año, ¿no? Y ahorita lo que estamos haciendo, un álbum más. ¿Qué, pues qué perro, que sí traes bastante repertorio para este año, güey. Que nos va a sorprender a todos con algo pasado de ver. Sí, güey, va a estar perro. Oye, ahí en Guanajuato, ¿no? ¿Nunca has hecho algo con el Angelito? No, pues sea. Nomás, sí hemos hablado, nomás que no hemos tenido chance. Talla perro también, ¿no? No hemos ocupado los dos. Un género que también se despegó chido, güey. Estaba está medio... Bien, está bien colocado el güey. Sí. Que ese güey, el alemán, lo han sabido sí, llevar güey. Chido, güey. Machín. Con alemán hiciste una rolilla, ¿no? Sí, con alemán, sí. Dos, ya tengo dos, creo. Oye, güey, ¿tu rola favorita tuya, güey? Una que diga, la neta, esa... La de como Jordan, pa, yo creo. Ay. Esa me gustó un pute, porque fue el último disco que saqué, pues. Pero ahorita, pues, todas me gustan, el hijo mayor, todas. Ahora con los conciertos que le estuvo metiendo banda, norteño y todo el pedo. Saltero, machina, gente, güey. Sí, viste los cartelones que te hacen también, güey. Sí, están muy pedo. Se pasa de verga la raza, no, güey. Está bien creativa, güey. Sí, güey. Machín. Al poquito que te etiquetaron una foto, ¿no? El estaban besando. Ah, sí, güey. Bueno. Hace cuenta que el vato se... Pues pasó y me dijeron a mí estos vatos. Güey, este vato le va a pedir matrimonio, señor. Y fierro. Me aventé unas rolitas. Y pues ya ando, todos andamos hasta el culo, güey. Y ya pues se metió el vato y le pidió matrimonio, Simón. Y ya se estaban besando acá. Y pues yo volteo en eso, ¿no? A verlos acá. Y me toma la foto, güey. Es como las flores, la primera fecha, güey. Nunca me, o sea, no me estaban dando nunca flores, güey, sacó esta rolita, güey. Y me aventó una flor y empecé yo que, ay, las flores, y a la, ¿cuántas traía la verga? A ver, te voy a pasar al otro diseñador que también es... Güey, ¿qué onda? Yo soy Picasso, soy el encargado. Literal, sí, se pide a Picasso, güey. ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¿Cómo está, compadre? Mucho gusto. Pero mi equipo, yo, pues nosotros nos encargamos de hacer lo que brille, que chingón. Pues nosotros nos encargamos de hacerte el dije, pues que tiraba. Somos, yo consideraría que los mejores talleros de México, porque tenemos un equipo de diseño que hace personalizado a gran escala, ¿no? Y creo que esto es algo nuevo que está haciendo la joyería y de cierta manera creemos que se sienten con la libertad de pedirnos las esculturas, la temática, el estilo que quieran. De parte del equipo de diseño se arma. Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, said no, man, I still go. Go, 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 go. Este azul también es. Este es un diamante azul, güey. Está bien perro, güey. Actualmente no son los diamantes azules, güey. La busca es cortita, ¿verdad? Sí. Se va a quedar perro. Queda el chingazo esto. Se ve perro azul. Ahí está el pulso, güey. Ahorita lo ve. Si le siente muy apretada el azul, güey, ahorita llegó el pulso. Le puedo recortar uno o dos laboncitos, un dos corazoncitos para ponérselo y te queda ahí. Con uno yo creo que queda ya bien. Oye, ¿y tiene relojitos? ¿Qué relojitos tienes, güey? Sí. ¿Ya? Ando el buscando pie. Un plain Jane de oro, así, lo más de oro, pues que no tenga diamantes. ¿Se lo consigo? Simón. Sí, te lo consigo. Este cartelito de esta perra se ve así chido porque solamente todos los ya vienen o con diamantes blancos o con diamantes negros y este tiene la combinación así con... Camuflajeado. Sí. ¿Lo tengo? Oye, este me gustó, man, chido.
me está haciendo ojitos. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. A la vez está bien, pasa de verga, loco. Sí, 700 gramos, imagínate, puro diamante natural. A la verga, padrino, hasta en esa madre la veo, güey. Algo bien, sí, bien, perro. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when it's no, yo más como la que me enseñó esta pasada. Una cubanita así simple, a la, bueno, no, ni tan simple, ¿no? Una así sencillita, ¿no? Pues la neta, para el exoticazo, la llevó mi compa Nato, ¿no? Sí, güey, sí se mamó. Ahorita te enseño la silla para que la veas. Está chida la silla, ya como quedó. Quedó con así. Como la X-Men. Ah, ok. No, así se mira bien perro, güey. Se mira diferente, güey. Sí. Está media. Está así, se me figuraba como que el güey fue al seguro social, así. Está bien perro. No pasa de verga. Pero a ver qué, igual, a ver qué hacemos. Vamos a hacer, ponerle un pinche rica a esas. A esa, a la. A la cubanita. A lo mejor puede ser, si tenemos diseños como. De un ángel llorando, güey. Puede ser un ángel que esté llorando, pues, ¿entiendes? Le podemos nomar las lágrimas acá azules y que, o sea, no sé. Ahí hay diamante azul natural, todo ahí blanco. Está bien perro, güey. Ándale, buena idea. Algo así, la cara de un ángel, o ¿sabes cómo? Sí, güey. Está, están los diseñadores. A ver, aquí, cómo, a ver cómo se arma. Sí, güey. Si tienes imágenes, ahorita una agarra un diseñador de los chidos que te le agarren la idea y vemos algo que nos pasemos de verga, algo exótico. Como el de mi foto de perfil que sale en Insta, pues así, el angelito. Algo así, o si hay otro diseño de un ángel, igual. Eres el chido. Estoy llorando, como sea, pues. Algo tipo Vaporwave, ¿no? Pasa, algo así. Simón. Algo así, mi apa. ¿Sería perro? Simón. Hacerla lugar. ¿Sería acá de que todo el angelito o la pura carita? Yo creo que la pura carita. ¿Sabes cómo? Porque una vez miré, creo que él tiene una, el alemán creo que tiene una cadena de. La medusa, ¿no? De Versace. Así es como se ve la pura Simón. Cara. Ah, Simón, Simón. Así, pues, ¿sabes cómo? Pues que esté pegado, pues. Pues te hacemos las dos propuestas, la pura cara, una con las alas, y vemos cómo se ve. Y el blanco, ¿no? Porque se ve como mármol. Se ve, yo creo que en blanco se va a ver el perro. Con diamantes, sin diamantes. Por las lagrimitas, ¿no? Unas lagrimitas, Simón. O las alas también puede tener unos diamantes. Vamos a dividir en secciones, güey, partes con diamantes y partes sin diamantes para que se vea también como y lo podemos esmaltar poquitito, güey, para que agarre como si fuera escultura, güey, como si fuera. Pues hacemos las dos propuestas, la pura cara, una con las alas, y vemos cómo se ve. Piénsale para mayo, a ver qué nos damos ideas, güey, y hacemos el angelito ya se platicó un angelito, para que lo platique y se avienten algo, pero pasa, o sea, que es algo, güey, hay que ver qué podemos hacer. Que nos pasemos de lanza y aprovechamos y a lo mejor en mayo hacemos ahí todo el cotorreo, güey. Juan, ¿qué es? ¿De qué se trata? A la verga, mi papá, se me había olvidado que íbamos a hacer este jale, güey. Sí, ahí está, ¿ya? A la verga. Está bien perro, güey. Unos aretitos sats para andar triste. Quedaron bien perros, mi papá. Para estar juntitos.